Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Fine. So tired. So tired? Did you have a very busy day? Yes, I am. Okay. Can you tell us 5 things that you did today? I'm sorry. Can you repeat that, please? Can you mention some activities you did today? So you say you were very tired. Thank you. Okay, yes. How do you say, llevar? Take. Take. Uh-huh. I have to take documents in different places in UCA. It's very big, this place. Okay, so you had to deliver or to take, to deliver is yes. Como repartirlo, ¿verdad? Yes. Okay, so you had to deliver many documents to many different places in the university. Yes. Okay, so you walked a lot today. Yes. All right. Well, the positive thing is that it's kind of exercise, right? What? It was a kind of exercise. Exercise. Yeah, exercise is good for you. Or for everybody. Definitely. Okay. What about the rest of you? How have you been doing? How was your day? Was it busy as Stella's day? Hello, teacher. Did you pass the sign? Attendance, not yet. Ah, okay. Thank you. Yeah, we just starting. I was asking, how was your day? Ah, okay. My day was very busy. All right. Very busy. Okay. Of course. So I'm going to check attendance. I see that, well, at least I see more than the half of the class is connected. I hope that the rest is going to get in later. So let's check here. Give me 1 second. So I found the document. Okay, so let us check attendance for the first time this night. Okay. All right. Amanda Graciela. Presente, teacher. Thank you, Amanda. Kalek Abisai. Presente, teacher. Okay, thank you so much. Candelaria de Los Ángeles. Presente, teacher. Okay, thank you, Candy. Carol Ivette. Presente, teacher. Thank you, Carol. Cristian Edenilson. Presente, teacher. Good, thank you. Daniel Ernesto. Thank you. Delmi Guadalupe. Delmi Guadalupe. Edwin Joel. Thank you. Estela Mabel. Thank you, Stella. Fatima del Carmen. Presente, teacher. Thank you so much, Fatima. Flor de María. Flor de María. Not here yet. It is right there.
No, porque ya lo han visto. Iris Marina. Presente, teacher. Presente. Thank you. Iris Janet. Presente, teacher. Thank you so much, Iris. Thank you. Julio César. Presente, teacher. Karen Maricela. Karen. Thank you. Levin Giovanni. Presente, teacher. Lizeth del Carmen. Thank you. Marta Lidia. Presente, teacher. Thank you. René. Liliana Carolina. Present, teacher. Teacher, present. I'm here. Sorry, I'm here. Okay, thank you. Kenny Lizeth. No, Enrique. Present, teacher. Good evening. Good evening, Noe. Thank you so much. Okay. Now, let's continue with yesterday's topic. Let me share my screen with you. All right. So we were discussing some activities and making some sentences, okay, about things that we normally do and some things that we don't do. And we also shared some sentences. Did you do the exercise, Noe? Hizo este ejercicio ayer, ¿no? No, no lo hice. Ah. Venía manejando y y luego se me apagó, me quedó sin carga el celular, ya no pude hacerlo. Solo con unos 15 minutos escuché nada más. Okay, no worries, no. Let's see, ¿quién más no escuché que compartiera ayer sus oraciones? Okay, volunteer maybe. What do you want? I would like for you to I would like for you to share some of the sentences that you did in this exercise yesterday. Okay. En el caso de los cuadros que está ahí, Noé, íbamos a utilizar cada frase que está ahí. Por ejemplo, yo puedo decir I check mail on Monday, but I don't have dinner late. O sea, hacer algo como que haces una cosa, una afirmativa y una oración negativa. Con cada una de las que de las frases que están ahí en la cajita. Otro ejemplo sería I get up early on Tuesday, but I don't talk on the cell phone or on the phone. Ajá, pero no contesto el teléfono. Mm-hmm. Se levanta temprano, pero no contesta el teléfono. Ya una oración afirmativa y una oración en negativa. Eso es lo que hicimos ayer. Mm-hmm. Utilizando la estructura que veo en donde dice lunes. Dice Monday. Que dice, I get up early on Mondays. I don't sleep late on Monday. Dice que se levanta temprano los lunes. Y otro dice que no se duerme tarde los lunes. A la otra, ¿verdad? Son dos oraciones diferentes. Eso es lo que hicimos ayer, ¿no? Okay, yes. Thank you, Levin. Este ejercicio les va a servir, por eso quería revisar, les va a servir para este. Tenemos que preguntarle a 5 compañeros de clase su rutina diaria en el trabajo. Puede ser en la casa también. Y compartir la información. Y aquí dice name and daily activities. Entonces, si ya hicieron esto, sus daily activities, les puede servir acá. Cuando les pregunten, what do you do in your work, right? Le pueden preguntar qué haces en tu trabajo, what do you do at work?
And yeah, you can say, I send reports, I write emails, I answer the phone, I have meetings with my boss. Y aquí van a ir escribiendo. Permítame que presione el botón que no era. Ok, entonces les decía, lo que íbamos a hacer es, por ejemplo, aquí, name, escribirían, por ejemplo, Ileana. Ileana, can you mention some activities you do? Some of your daily activities? Ileana? Can you mention some of your activities? I check the Gmail. Okay. Recibo Kai. No sé cómo contestar. Okay. No worries. Okay, so en el caso, ¿verdad? Que tengamos a Ileana primero. Luego tenemos que poner she checks her email, answers the phone, y así una lista de las actividades que ella dijo. Poner el nombre de ella, Ileana, y donde dice daily activities, lo que ella haya mencionado que hace, ¿verdad? Y como lo estamos haciendo en tercera persona, vamos a ir alterando el verbo, ¿verdad? Como she checks her email, answers the phone, etc. We are going to use the possessive, possessive pronoun. Si es necesario en este caso, puede ser she checks her email, porque dijo que chequea su correo. Pero si solo digo I send reports, va a poner she sends reports, entonces ahí no es necesario un utilizar el posesivo. So, dependerá de lo que le conteste la persona. Yo pensé que era como tipo obligación, ¿va? De que respondía. No, sí, depende de lo que responda. Okay. So, as you can see, this activity is in groups, tendrá que ser en grupo. Y pues si ya tenían el otro ejercicio, iba a estar pues bien, ¿verdad? Que le fueran solo diciendo las actividades, lo que usted hace. Veamos, voy a dejar de compartir para ponerlos en grupo. Que desarrollen ese ejercicio. Son como 5, ¿verdad? Okay, there you go. Hi, good evening. Good evening. Good evening. ¿Cómo están? Good evening. Hello, guys. Hello, teacher. Hi. How are you today? I'm fine. I'm fine. Great. Did you have a good day? Yes. Yes. Okay. So. So. A little tired. I understand. Yeah, but just 2 days more and that's gonna be weekend and we're gonna sleep and rest a lot. Yeah. Okay, so who's going to share the screen? ¿Quién va a compartir o quieren que comparta yo? Please, teacher. Okay. And this is the exercise. You're just going to say, for example, Julio.
What do you do every day? Le pueden preguntar, ¿qué haces todos los días? Él no se ha unido, dice, okay. Okay, so, o le pueden preguntar, ¿cuáles son tus actividades diarias? What are your daily activities? Or what do you do every day? Uh-huh. Entonces, every day. Ajá, esa puede ser la pregunta. What do you do every day? Okay. What do you do every day, Fatima? Quiero ver. I no sé cómo se dice. Dios mío. I make contracts. No sé, contratos. No sé cómo se diría. Contracts. Mm-hmm. Contracts. Mm-hmm. Okay, and I no sé cómo se dice. Bueno, generar reportes sería como generate no report o puede decir create reports. Create reports. Okay. O si los genera en algún ajá, porque sistema, en sistema. Si lo genera, ah, entonces es generate reports. Generate reports. Ok, este resolver consultas. No sé, la gente pide, yo soy analista de planillas, entonces la gente pregunta cosas sobre su pago, sobre alguna cosa, vacaciones, alguna duda que tengan y bueno, hay que contestarla, ¿no? Como atención al cliente o atención no. A... No, este es como que atención si por ejemplo, a empleados. Ah, más sería atención a empleados, a cliente interno sería en todo caso. Uh-huh. No sé, resolver consultas. Answer customers' questions. Uh-huh. Okay, gracias. Calcular liquidaciones laborales. Eso es a diario se va gente. Do you calculate severance? Severance. Yes, son liquidaciones. A nosotros nos llaman okay. Bono. Para que no se diga feo. Vamos severance a bonus. Porque se va a ir. El severance bonus. Uh-huh. Ok. Quiero ver. Check my email. Send reports. Eso en general creo que a grosso modo. ¿Qué? Generate report. Ah, make paper. Wow, that's heavy. I make five payroll cada 15 días. Payrolls every 15 days, or you can say okay, so you create five payrolls. You know, every fortnight. Fortnight is quincena. Fortnight, quincena. Ahí se los estoy escribiendo en el chat para que lo puedan escribir ustedes en su, en donde estén tomando notas. Fortnight. Okay. Eso en general es. Gracias. Entonces yo le pregunto a alguien más. Yes, you can. Yes, para que así todos este. Yes. Okay. Julio Ramírez, what are your daily activities? I do check mail. Fortnite, me le faltó una T.
acuerdo? Sorry. Me le faltó una T a quincena, Fortnite. Okay. Yeah, sorry. Bueno, las actividades, I do check email. Okay, you check email. Mm-hmm. Check review, revisión de cheques. Mm-hmm. Payment autorización. Autorización. Payment authorizations. Okay. Payment authorization. Review of financial statements. Okay. Financial statements. Uh-huh. So you review financial statements. Financial statements. Statements. Mm-hmm. Van tres. No sé si hay algo más. Yeah, that's okay. With three, it's okay. Ya lo presionamos mucho con tres. Con muchas cosas. Sí, yeah, al principio cuesta. Well, yes. Ya con tres, créame. No, sí. Créame que a este nivel 3 es bastante a veces. Cuesta un poquito porque están empezando, pero paciencia. It's just patience. Okay, Julio, now you can select the next person. Es Noé. La pregunta era... What do you do at work? At work, okay. Ok, couple therapy. Ok, so you do couple therapy. Couple therapy. Couple therapy. Marriage counseling. Ok, marriage counseling. Counseling. Mm-hmm. Counseling. Mm-hmm. Help solve problems. You help people to solve problems. What are the most common problems, Noé? Problema puede ser problemas matrimoniales, problemas entre empleados y cosas así. Okay, but what are the most common? Lack of communication. Problemas de comunicación. Ajá, lack of communication. Okay. Lack of communication, that can be a problem. Okay, tutorings. Yes, okay. Tutoring, y, con ING tutorings. Tutoring y orientación. Okay, orientation. Orientation, oh, okay. Very interesting. You like to talk a lot with people, right? Le debe de gustar hablar mucho con las personas. Sí, en español sí me encanta. You should try it. Aquí no sé qué decir. Ay, Dios mío. No worries, that's vocabulary. Step by step. Ya dice varias cositas, Noé. Al principio casi no sabía cómo decir sus actividades en inglés. Pues sí, ahorita sí la busqué primero, la traté de traducirla, la verdad, soy honesto. And that's nice. Es bueno que lo hagan porque a veces no es suficiente o en la clase no alcanza el tiempo o como ahorita estamos viendo lo del trabajo de cada quien, no es el mismo vocabulario para todos. Entonces toca que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Aparte. So that's nice. Good job. Okay, okay. Now you can select the next person. Kenny Cuellar. Okay. What are your daily activities? I check email every day.
Registro, how do you do registros? Register. Register? Register, como con G, register. 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 I do register the account. I pay the pay. Pasar pagos, no sé, pay. Oh. You do the payment. Mm-hmm. Okay, you do payment. Yeah, the payment. Generar. Generate. Generate. I generate reportes financieros. Financial reports. I generate financial report. I don't know. Okay, you can say that's it. Oh, that's all. Es todo. That's all. For today. Yeah, too much pressure. Okay, that's nice. Ya nos dijo varias. Ya dijo varias. That's nice. Okay. Yeah, it's Edwin, ¿verdad? Edwin, yeah. What do you do every day, Edwin? Hi, I check and answer email. I make mobile applications. I solve issues in mobile application. That's all. Okay, very good, Edwin. Thank you. So it is reply emails. Reply. Ajá, cuando estemos respondiendo a un correo o a un mensaje de texto, es la el verbo es reply, así como se los puse ahí en el reply. En el chat. Reply. So you reply emails. Mm-hmm. I check and reply emails. Okay, you write checks, reply email. Okay, I guess that Edwin reset passwords. Oh. Or not? No le toca resetear passwords. Yes. No. No. Ay, ya lo iba a contratar de hacker. Aquí nomás sondeando en el grupo. Aquí no hacemos eso. Ok. Good. ¿Quién falta? The teacher. Ok. Yeah, I do a lot of things. I answer calls. I make outbound calls also. I create reports. I send reports. I place orders. I answer questions for order entry department. I track orders as well. What else do I do? Place orders. Yes, I said so. Tenernos paciencia, ¿cómo se? Be patient with you. That's nice. It's nice. I really enjoy teaching more than being in a call center, but anyways. Yeah, me gusta más. Mm-hmm. Sí, pero la pandemia fue como que ni modo, uh-huh. No, redujo todos esos chances. Paremos. Tiene que pasar, no hay mal que dura 100 años. Thank you. All right, we're back again. I hope that you have shared a lot of information with your classmates. I'm sure you did a very good job.
estuvimos con un grupo, hicieron un muy buen trabajo y estoy segura que los demás también. So, this is just like a review of the yes, no questions that we were mentioning yesterday and the day before yesterday. Que se complica más, ¿verdad? Decir antier en inglés. Es the day before yesterday. Es más largo. One day before yesterday. It's more easy than say it another way. Okay, the day before yesterday as well, we were discussing about yes, no questions. Estuvimos haciendo esta práctica y esto, ahorita está nada más acá con la tercera persona en singular. Como pueden ver acá, estamos. Yes, no questions. Does she ask for assistance? Yes, she does, or no, she doesn't. Esas son las formas de contestar. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does, or no, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does, or no, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does, or no, it doesn't. Decíamos ayer, estuvimos haciendo un ejercicio en el cual pues estábamos con ambos, ¿verdad? Auxiliares, con do y con does, haciendo yes, no questions. En este caso nos enfocamos en la tercera persona. Como ven acá la estructura, estamos primero poniendo el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Al final, el signo de pregunta. Y vamos a contestar siempre usando el sujeto del cual estamos hablando. En este caso es she. Does she ask for assistance? Yes, she does. Cuando la respuesta sea afirmativa, vamos a usar does como auxiliar. Si es negativa, usamos doesn't. Cuando sea tercera persona singular, ¿verdad? Entonces, el ejercicio es bastante similar a lo que estuvimos haciendo ayer. Es create a question based on the answer. Vamos a crear la pregunta basándonos en la respuesta. Por ejemplo, aquí la respuesta es yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. Ok, me está respondiendo si él lo hace, él arregla el aire acondicionado el viernes. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Does he fix his air condition on Friday? Ajá, tendríamos que escribir así como dice el compañero, siguiendo la estructura, does he, y luego el verbo fix, does he fix the air conditioner on Friday? Y así vamos a hacer lo mismo con la 2, la 3 y la 4. Les voy a dar tiempo y luego van a escribir las respuestas en el chat.
Ay, te llamo perdiendo unos ceros, qué desgracia. ¿En serio? No. No, man, no, man. I'm looking the I don't know how to say the team right now. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. No. No, man. My heart is broken right now. Oh, yeah, there is a soccer match today, right? Yeah. It's a long night for the La Selecta. Qué triste. Oh, guys, it's not the end. Go ahead, go ahead. Okay. That's fine. Okay, let's see. Do we have a volunteer to write the number two? Veamos, escriban el número dos en el chat. Number two, the answer is yes, she does. She sends many emails to customers. Okay, I got one answer. Let's see. Does she send many emails to customers? Very good. Solo que estamos olvidando algo. No lleva la S. That is correct. That is correct. Muy bien. ¿Por qué no? Porque estamos usando el auxiliar. Yes. ¿Cuándo sí se Exacto. usa? Excuse me. ¿Cuándo sí la usamos entonces la S? En las positive sentences. Yes, in affirmative statements. Okay, affirmative. Good. Thank you so much. Veo que lo recuerdan, está por ahí, but yes. Very good. Now, veo que ya escribieron la tres también. Does she clean the first floor? Or does she clean the second floor? Ajá. Está bien. Does she clean the whole house? Ajá. Y ahora dice, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Solo el primer piso, no toda la casa ni el segundo piso. Yes, very good. Esas dos opciones están muy bien. También Candy escribió muy bien. Does she clean the first floor only? Está bien escrita la oración. La pregunta está bien estructurada, pero ajá, veo que hacen bastante match. Está does she clean the first floor only? Esta quiero ver. Esta does she clean the whole house? Very good. What does it mean with whole, teacher? Whole, completo, todo. Whole. Okay. Yeah, very good. Eso está bien, Ileana, solo que está repitiendo el sujeto. Ajá, no tiene que llevar la S. Excuse me. No, y tiene he y tiene Eric. Ajá. Solo he o... Does Eric keep track does on Eric the sales? Yes. Okay. Or does he keep track on the sales? Okay. Very good. Nice job. Nice job. Okay. So I see you did a very nice job with this one. Hicieron un excelente trabajo. Y de eso se trata, de ir recordando. Y saben que lo bonito de esto es que cuando nos equivocamos, es como que incluso los oigo que están así como que, ay, es cierto. Oh, ya lo sabía, pero se me fue. Entonces, así se va quedando, así se va quedando y es como que no me vuelve a pasar, no me vuelvo a equivocar. Y eso es lo que está súper bien porque es como que dicen, es cierto, hombre, la S o no, es que escribí dos veces el sujeto, so that's nice. Hey, teacher, una pregunta, ¿y how cómo se escribe? ¿No se escribe W-H-O-L-E también? Así como completo. Hole. Hole. Agujero, pues, hoyo. Agujero. Ah, pero es que se va sin W. Ah, es con H.
Solo la H. Solo con un H. All. Ajá. Ya. Okay. Y aquí es, está bien escrito aquí lo que ella quiso poner completo. Ya eso, all es otra cosa. Y solo es H. O el okay. Uh-huh, yeah, similar, right? So they uh-huh. are very similar words. Solo una consonante y ya es otra cosa. Well, yeah, they're very similar. Okay, so in this exercise, tenemos as different partners about each of the occupations. Quería explicarles este ejercicio. Por si pues lo quieren hacer por ahí de repente, es ask different partners what each occupation does at the workplace and pay attention to the questions. Tienen que ir poniendo qué hace cada ocupación de estas, pero sí sería donde dice name, tendría que ser alguien con esa ocupación, ¿verdad? Por ejemplo, donde está en Human Resources Specialist. Name, no sé, Martita o quien sea la de Human Resources Specialist. Dice, y decir pero, qué es lo que hacen. Y luego, diga Levi. Dice, but we don't make the make-on room because each classmate get a different workplace. Ajá, exacto. Entonces, por eso lo pueden hacer como, bueno, incluso no en todos los trabajos tenemos un digital marketing manager. No en todos los trabajos vamos a encontrar en todas las oficinas de ustedes eso. O lo pueden averiguar como un ejercicio adicional. Lo pueden hacer ustedes individualmente. Y luego tienen un vocabulary practice, is write the days of the week in order. Que eso pues, for example, what would be the first day of the week? Monday. Monday. And then you write in the number two. Ayer los practicamos. ¿Cuál era? Tuesday. 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 Number three. Wednesday. Wednesday. Number Wednesday. Four. Thursday. 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 Excellent. Very good. Se acordaron, ¿verdad? Estuvimos practicando mucho la pronunciación del Thursday. So you did it great. Number five, what is the fifth day of the week? Friday. 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 And the body knows. And the body knows it. Number six. Saturday. Saturday. And Sunday. 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 Yes. Ok, eso es lo que tienen que hacer ahí. Lo pueden hacer de repente. Y luego. But, teacher. Mm-hmm. Oh. But we can exchange about the occupation. For example, the first one could be farmer. Who is farmer? I can say I farmer. And give more explain about that. That my workplace. For example. Mm-hmm. Sí, se puede hacer así, nomás que como ahí ya está escrito, vea, software engineer, human resources, o por si lo quieren llenar en su material, veo que algunos sí lo tienen impreso, por ahí lo veo ojeándolo. Ya la expuse ahí. Ay, que lo pase, que lo pase, que lo pase. Ok. Entonces ahí es por si quieren hacer la práctica, ¿verdad? Esto, por ejemplo, los días de la semana ya lo vimos, ya los pronunciamos, pero si quieren practicar escritura, pues ahí lo tienen en su material y lo pueden hacer. Ahora, este otro que tenemos aquí, read the clues, y esto es teamwork. Read the clues. ¿Qué son clues? I don't know. No miraban pistas. Pistas, exacto. Read the clues and fill in the missing letters. Vamos a leer la clue de la primera. Today is Monday. Tomorrow will be. Tuesday. Tuesday. Entonces ahí completamos. Oh. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta? After T. The. U. 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 E, S. S. D. D. S. A. 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 Ajá. Tuesday.
Y así van a leer y completar la palabra, que es lo que falta ahí. Number one, ya dijimos Tuesday. Las demás, pues las vamos a ir haciendo en grupo. Vamos a crear los breakouts. Yeah. And create. Okay, here we go. Who's going to share screen? ¿Quién va a comenzar de número uno? Number one, we did it. Hicimos la número uno. Semana. Yes, week, semana. There are 7 days of the trip. There are 7 days in one of this week. I see. Minutos. La tres no es minutos. ¿Cuál? La tres. Dice, there are 60 of these in hours. ¿En una hora? Minute. ¿Sería? Uh-huh. En una hora el 60. Minuto. Seguro. Minuto. Ah, perdón. Minute. Minutes, va, se escribe. M, ahí está. Escribe. Minute. Es plural, yo. La S al final va, minutes. Minute. Oh, there are total of deer is, ¿cómo se dice esto? Meses. Ajá, meses. M-O-T-H-S. No. Ajá. No puede ser months porque. Porque dice 12. Espacio. ¿Cuál espacio sobra? 12 meses tiene el año. Ajá. Allí van meses. Van meses. Ajá, sí, tiene razón. Mon. Bueno, sobre una casilla vas. ¿Cuál? Sería M, la segunda espacio sería O, M, D, H, no sé, H ni H. H creo que es no.
THS, meses. THS. Creo que M M O M U N T S Mount. Después de la T lleva H. Mount. THS es al final. TH. TH. THS. Pero ajá. Es, sin la S es solo mes, mont. Ah, pero como, ajá. Es de los 12, pero como es está plural. Preguntando que son 12 meses. Ajá, es en plural. Tiene que llevar S porque es en plural. Ajá. Si fuera solo mont, sin S solo fuera un mes. Ya, sí, sí, no. La. La forma. La segundo. La cuarta. Ajá. El segundo. There are six of the minute. Second. Second. Ajá. La second. E, la C, la N. Second. Y la S. Ajá. S-C-O-N-T. Ajá. Second. N de S. Second. Sí. Este yes. Es el mes que va después de julio, agosto. Uh-huh. August. D-S. Uh-huh. El otro es August. August. Las 12 de la noche, midnight. La otra es, quiero ver. Noche. Midnight sería. World o'clock and night. Mid, ajá. Mid. Las 6 es mid. Mid. Here is a weekend day. La 8 de domingo, el sábado, Saturday. Es Saturday, ajá. La, sí, la, creo que la 8 es Saturday, ¿verdad? Espérame, la 8 es, ajá, el sábado, Saturday. Ajá, el, la night. There are 100 or they central is ya llevamos hora orts creo que es la 9. ¿Y por qué habla de 100? Espérame, quiere ver orts. Ajá, porque está preguntando qué es 100 segundo. No, segundo. No. Here are 100 order in the second century. Ahí sí estoy perdida, chica. Sería la 10 es century. Años, no years. ¿Hay qué? Porque la 9 dice hay que hay 100 años, o sea, 100. Years, ¿verdad? Que 10, sí, que cada, sorry. Que cada 100 años es un centuario, centenario, algo así. Un siglo. Ah, un siglo. Ay, yo ando en el año 80, ok. Es years. Number 9. La 10 sería. La 10. La 9 es years. Ajá. Sería there are 100 years of things left. Estamos en la 10, ¿verdad? Sí. No, I can tell you the day of late. El día. Te lo largo. Ay, no sé. It. ¿Recuerdan a qué se refiere IT? Se trata de objetos. Hablando de objetos. De objeto, y si dice ¿verdad? Can, ¿qué es can? Puede. Ajá, de poder. Puede. En tell. Él puede. ¿Qué es tell? Decir. Decir. Él puede decir el día. And date. ¿Qué es date? Cita. Sí, es cita, pero también significa otra cosa. Fecha. Fecha, exacto. Fecha. Ah, fecha. Sí.
Entonces, él puede decir la fecha del calendario. Lotería. Pero no, sí. Calendar, solo la pronunciación es un poco diferente. Entonces calendar. Es calendar. Ah. Ay, bueno, qué perdida. No, that's nice. Yeah, that's nice. Porque si tuvieron que pensar en qué significaba cada palabra y luego llegaron a que es calendar. La 11, you are 24 horas. Ajá, horas. Hora. Oh. Okay, hours. 11. 11 is. Él puede decir. No sé, ten tiempo. Él puede decir. Él puede decirte la hora, dice. Pero él puede decirte, sí, porque. Club. Él puede, o clock, ajá. Clock. Clock normal. Clock normal. Clock, yeah. Okay. Here is the start of the month. February. February, ajá, febrero, ¿verdad? Febrero, February. Uy, cuánto se me olvidaba. Here it's 11 but on midday. Noon. Noon, ajá. O N O O N. Noon. There are los días de 365 días tiene el año. Entonces es. Días. Es. 16 de diciembre. La 15, ¿cuál era? Me perdí con la 15. Days, días. Día, ¿verdad? Ajá. Dates. Entonces, dates. Que termina con S. Porque son, ajá, días, no días. No, pero eso, en plural. Ajá. Yo la pronuncio. Y la 2, chicos. Con la 2 me hace falta. Semana. 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 Weekend. No, week, semana. Solo week con semana. Ah. Ajá. Entonces, week. Ok. Excellent, John. Ay, señor. Marta, le tomo captura de pantalla. Marta Godínez. Hola. Le tomo captura. Sí, claro. Ahorita se las copio en el chat. Good job, guys. We found the clothes. We found the walls and walls. Ahí está en el grupo.
No, ahorita lo voy a activar el internet porque tenía se activa. No sé si soy el único, pero no estoy escuchando a la teacher. Yo creo que no está. Anda no por Houston, todavía. Texas. No, como, no, aquí estoy. Qué barbaridad. Gracias, Julio. Si no, aquí estuviera todavía hablando sola. Yo con todo, hasta escribiéndole las respuestas en el chat. Es que cada vez automáticamente cuando se acaban los breakout rooms, todos los micrófonos se ponen en silencio y siempre se me olvida. Ok, sí, veo que compartieron en el grupo. It's today's Tuesday. Number two, the answer was week. Week. Number three, minutes. Number four, months. Number five, seconds. That's correct. Number yes. Six, August. It's midnight. Uh-huh, good. This is a weekend day, Saturday. There's years. Then calendar. Calendar. Hours. Clocks. Clock. February. February. Noon. Days. December. Okay, very good. Yeah, I see that you did it very nice. And yes, thank you so much for sharing the answers. So, how did you find this exercise? Was it easy, funny, difficult? What do you think? Okay, enough. Okay, let's check attendance. Let's see, it's time to check again. What is the file? Here it is. Okay, let's see. Vi que estuvieron escribiendo que algunos tuvieron problemas de conexión, pero pues veo que algunos ya están de regreso y pues siempre que eso pase, pues está bien, déjenos saber. Porque pues así ya tengo por ahí un par que se habían desconectado. Vamos a ver si ya lograron conectarse. Amanda Graciela. Presente, teacher. Gracias, Amanda. Qué bueno que logró conectarse de nuevo. Sí, gracias. Caleb. Presente, teacher. Ok. Candelaria de Los Ángeles. Bien, Caroline. Presente, teacher. Cristian. Presente, teacher. Ok. Daniel. Presente. Ok. Delmi. Presente, teacher. Ok. Edwin. Presente, teacher. Ok. Estela Mabel. Ok, Estela. Fátima del Carmen. Presente. Ok, Flor de María. Flor de María. No tengo Flor de María, entonces Iris Aide. Iris Aide. Tampoco está Iris Aide. Ok, Iris Marina. Presente, teacher. Ok, Iris Janet. Presente, teacher. Ok, Julio César. Presente, teacher. Ok, Karen Maricela. Presente. Ok, Levin Giovanni. Presente. Lizeth del Carmen. Presente. Ok, let's see. Marta Lidia. Presente, teacher. Thank you. René Armando. Present.
Okay, Liliana Carolina. Present teacher. Kenny Lizette. Present teacher. And Noe. Present. Okay, thank you. Pensé que se había desconectado, no lo miraba por ahí. Okay, so that was the exercise that we have to practice, and then we have another for daily routine. So in this case, it says the instructions. Can you read the instructions, Levi? Okay. Daily routines, simple present, writing activities you do in the box. My daily routine and think about a partner in my parents' daily routine. Thank you so much. So it is a pair work. Lo tendrían que hacer en pareja. Primero es escribir sus actividades diarias y luego compartir y escribir las de su compañero. Como les repito, puede ser combinadas sus actividades diarias del trabajo o de la casa, o pueden enfocarse en una, la que se les haga pues más conveniente. Les voy a dar un par de minutitos para que escriban las suyas, where it says my daily routine, y luego pues vamos a pasar a la siguiente parte, ya a compartir información. Teacher, the first one, we are gonna do our daily routine. The second one, I'm going to talk with my classmate and I'm going to write the her or his daily routine. Activate your microphone. Okay, yes, that is what, exactly what you're going to do. En la primera columna, escribir sus actividades, ¿verdad? Por ejemplo, pueden poner wake up y le pueden, si pueden, ¿verdad? Wake up at y tal hora, ¿verdad? I wake up at 6 a.m.
for example, wake up at 6 a.m. Mm-hmm. And then I have a coffee. Okay, have a coffee, turn on the computer. I turn on the computer. Okay, you don't take a shower, teacher. At noon. At noon. Yeah, I'm working for home. I can take a shower on the break or at noon. What is the bad thing with that? Yeah. Just want to listen about your daily routine, but I don't understand it. Yeah. Teacher didn't take a shower. I was thinking about that. Yeah, sometimes I do it during the break at night. At 9. I have a break at 9 and then, or I can do it at noon. Yeah. Just kidding, teacher. Don't pay attention to me. No, you know what? Most of the time I had to go to work at 5 a.m. I had to wake up at 3:30 a.m. or 4 a.m. And now, I have the chance to to change that. So, okay, yeah, I start cool. late, so I relaxed. Yeah, those are some advantages of working from home. Yeah, but of course, I know. Okay, but basically, this is what you're going to do, to write your activities, pueden escribir sus actividades, y luego... Si yo comparto aquí, I wake up at 6 a.m., I have a coffee, I turn on the computer, etcétera, etcétera, etcétera. So, usted escribiría aquí, she wakes up at 6 a.m., she has a coffee, she turns on the computer, y escribir lo que su compañero o compañera le diga. Esa es la segunda parte, ahorita estamos haciendo la primera. No sé si ya la terminaron. Yeah, of course. Yes. I done that. Yes, okay. I finished. Good. Now, let's see. You can share the activities in pairs. La idea es que compartan, ¿verdad? Y que aquí escriban las de otro compañero o compañera. Mm-hmm. But basically, it's going to be the same thing, and it can be, puede ser un poco difícil porque es en pareja, y de repente se les cae el internet, se salen de la sesión, entonces, y ya hicimos varios ejercicios similares, así que pues, lo vamos a dejar ahí con las de ustedes, y tenemos aquí un poco de vocabulario que les puede ayudar para ejercicios como este, 63 words about daily activities. Esto es para incrementar su vocabulario. Vamos a seguir hablando de daily activities, creo en la tercera sección estamos terminando la segunda unidad. Entonces en la 3 igual esto les puede servir mucho, es vocabulario acerca de actividades de lo más normales. So, let's practice pronunciation. Vamos a practicar. Y voy a silenciar los micrófonos y pueden escribir o ponerle un ojo a alguna palabra nueva que encuentren ahí para que discutamos el significado. Okay, aunque ahorita oigo silencio, so that's okay. Let's try to repeat at home. You can do it. Lo pueden hacer por ahí en silencio. Voy a silenciar para que pues no hayan interferencias o delays con el internet. Yeah, but you can go ahead and repeat. Cuando terminemos la primera práctica de repetición, vamos a aclarar vocabulario y luego continuamos practicando pronunciación. Alarm clock. ¿Quién está moviendo esto? Okay. Alarm clock. Afternoon. Arrive. Breakfast. Busy. Call. Commute. Cook.
dinner, do exercise, do homework, do housework, drink, drive, early, eat, evening, fall asleep, feed my cat, get dressed, get up, get washed, go for a walk, go home, go online, go out to eat, go shopping, go to bed, go to school, go to work, go window shopping, hang out, have a coffee, hobby, late, leave, listen to music, lunch, morning, night, on time, order out, play, read, relax, schedule, see a movie, sleep, snack, stay home, study, take a bus, take a break, take a nap, take a rest, take a shower, take a taxi, wake up, walk, wash dishes, watch TV, weekday, weekend. Okay, any new word? ¿Alguna palabra nueva? Commute. Commute es transportarse. Thanks. You're welcome. En este commute feed, es, ¿sí? Feed my cat. Feed. El verbo feed quiere decir alimentar. Yeah. Mm-hmm. I feed my cat. Feed my baby. Alimentar okay. Un bebé, un gato. Get washed. Lavarse. Por ahí veo take a nap. Take a nap. Ajá, take a nap. Take a nap es tomar una siesta. Una dormidita, so, dormirse un ratito. Echarse take la a dormida. Nap. Mm-hmm. Take a nap. Order out. Es ordenar, pero como pedir algo. Como un delivery. Como un delivery. Ajá. Window shopping es como vitrinear. Exacto. Yeah, vitrinear. Go window shopping. Oh. Mm-hmm. Wash dishes. Lavar platos. Okay, gracias. Lavar platos. Y la palabra que preguntaba Lisette es commute, esta que está acá, commute, es lo que es el viaje, viajar. Viajar. Like a journey. Es más bien un journey, es como un viaje de disfrute, digamos. El commute es un viaje como algo diario, algo de rutina, como decir, I commute to work. Yo viajo hacia el trabajo. I commute to work. Uh-huh. Y a veces le preguntan cuánto le toma el viaje, por ejemplo. How long does it take your commute to work? ¿Cuánto le toma el viaje hacia el trabajo? So you can, ¿en cuánto llega de su casa al trabajo? A veces lo preguntan. A mí me lo han preguntado en un par de entrevistas. Quizás como para saber si tendería a llegar tarde al trabajo. No sé, por la distancia. A veces lo incluyen en las preguntas y es commute. How long does it take you commute to work? From but you can,
but you can buy the airplane to travel to work. Maybe if I won the lottery. Oh well. Yeah. Meanwhile, I had a motorcycle. Nah, that's too dangerous. No. It's not dangerous. Okay, any other question about this vocabulary? No más palabras nuevas. Teacher, no es por nada. Quizás voy a parecer un poco odioso, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas de que yo ya pasé por donde muchos de los compañeros están pasando, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Pero muchos donde los compañeros están pasando. Esto es algo realmente bien básico, ¿verdad? La cuestión es de que cuando nos ponen, nos pone usted a hacer oraciones, a compartir, por ejemplo, de routine, a compartir cosas de cada uno para ir interactuando, ¿verdad? Ir avanzando un poquito, pasito a pasito, ¿verdad? A muchos les cuesta. Entonces yo siento de que le prestemos atención siquiera unos, ¿qué? 5 o 10 minutos diarios. Aprender vocabulario, un poquito de vocabulario, o a ver por lo menos un tutorial de lo que no se entendió en la clase, o por lo menos a ver el mismo tutorial de suben ustedes a YouTube de esta clase, ¿verdad? Para que vayamos agarrando un poquito más de entrenamiento, un poco más de, no sé, de no perder mucho el tiempo, pues, o sea, porque ahorita vamos para algo más, por ejemplo, viene el presente perfecto, que es un poquito más costoso que esto. Entonces, si no podemos manejar el do, el does, ni el verbo to be, bien difícilmente vamos a poder manejar el presente perfecto, ¿verdad? Entonces, no nos quedemos con la duda, compañeros, preguntemos, aunque, ¿verdad? Uno a veces parece tontito, porque hay veces parezco tontito preguntando, pero no me quedo con la duda, ¿verdad? Eso es para todo, ¿verdad? Para que por lo menos avancemos un poquito, así paso a pasito, ¿verdad? Sí, gracias, Levin. Eso es importante. No se queden con la duda, pregunten, que no les dé pena. No hay preguntas que sean inválidas o todas preguntas son válidas. Y lo importante es que no se queden con dudas, porque si no van a llegar con esas dudas a niveles más avanzados. Y luego se van a ver en necesidad de volver atrás, ¿verdad? Volver a un básico, a ver si se rellena el espacio. So, that's, thank you so much, Levin. Ok, vamos a repetir otra vez, dos veces más, y si tienen alguna otra pregunta o de repente dicen, ay, esta es la que quería preguntar y no pregunté, you can do it later. Ok, so let us repeat. Alarm clock. Alarm clock. Afternoon. Afternoon. Arrive. Arrive. Breakfast. Breakfast. Busy. Call. Commute. Cook. Dinner. Do exercise. Do homework. Do housework. Drink. Drive. Early. Eat. Evening. Fall asleep. Feed my cat. Get dressed. Get up. Get washed. Go for a walk. Go home. Go online. Go out to eat. Go shopping. Go to bed. Go to school. Go to work. Go window shopping. Hang out. Have a coffee. Hobby. Late. Leave. Listen to music. Lunch. Morning. Night. On time. Order out. Play. Read. Relax. Schedule. See a movie. Sleep, snack, stay home, study, take a break, take a bath, take a nap, take a rest, take a shower,
Take a taxi. Wake up. Walk. Wash dishes. Watch TV. Weekday. Weekend. Okay, one more time. Alarm clock. Afternoon. Arrive. Breakfast. Busy. Call. Commute. Cook. Dinner. Do exercise. Do homework. Do housework. Drink. Drive. Early. Arrive. Creo que me confundí con early arrive. Okay, early. Eat. Evening. Fall asleep. Feed my cat. Get dressed. Get up. Get washed. Go for a walk. Go home. Go online. Go out to eat. Go shopping. Go to bed. Go to school. Go to work. Go window shopping. Hang out. Have a coffee. Hobby. Late. Leave. Listen to music. Lunch. Morning. Night. On time. Order out. Play. Read. Relax. Schedule. See a movie. Sleep. Snack. Stay home. Study. Take a break. Take a bus. Take a nap. Take a rest. Take a shower. Take a taxi. Wake up. Walk. Wash the dishes. Watch TV. Weekday. Weekend. Le puse el de. So you can say wash dishes or watch the dishes, and that's fine. It's the same thing. Casi nunca lo veo como wash dishes. Casi siempre se ve como wash the dishes. But yeah, se acostumbra. Y, o quizás el de es como que el voice is a little short between wash and dishes. Yeah. Mm-hmm. And yeah, it can be omitted. And then we have create four questions with the auxiliary provided and ask questions. Then we're gonna write the answers because no tiene sentido que se les pregunten a ustedes mismos. So, van a hacer estas preguntas y pueden combinar con vocabulario que está por ahí, que acabamos de ver. Hay algunos verbos ahí que pueden utilizar. ¿Y qué tipo de preguntas van a hacer? Van a hacer esta práctica de yes, no questions. En la siguiente unidad viene lo que son las WH questions, siempre con el simple present, pero como pueden darse cuenta, le vamos agregando y agregando el contenido. Si se recuerdan, la estructura de una yes, no questions con el simple present es: primero decíamos auxiliar. Ma, plus, ¿cuál auxiliar? Plus, do and does. Do, does. Ajá, do or does. Does. Dependiendo de cuál sea el sujeto, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Y luego qué va? El verbo. Subject. Subject. Ok, subject. Objeto. Luego del subject. Plus verb. Verb.
el verbo, ajá, sin alterarlo, ¿verdad? Ahí nos olvidamos de ese y todo eso. Plus verb, and then? And complement. Yeah, you can have a complement. And finally, we add the question mark at the end of the question. The sentence or question. ¿Por qué no sale? Ay, me cae mal esto. Okay, ahí está. Okay, so we can make a couple of examples following the structure. Se les está dando el auxiliar. Por ejemplo, si el auxiliar que me están dando aquí es does. ¿Con quiénes uso does? En person, person, with third person, okay. Entonces, si me están dando un auxiliar does, yo tengo que usar un sujeto en tercera persona singular. Y como decíamos, puedo utilizar el pronombre personal o puedo utilizar el nombre, okay. Por ejemplo, si yo quiero preguntar si Iris toma notas en clases. Yes. Sí, es que la vi escribiendo y me inspiré. Sí. Ok, entonces quiero saber si Iris, quiero preguntar si Iris toma notas en clase. That's okay, that's Iris. That's Iris. Take notes in class. Okay, entonces, does Iris take that's notes Iris. In class? That's Iris. Ajá, entonces como okay. Les estaba diciendo, ¿verdad? Pueden utilizar el nombre de la persona o el pronombre, the she, pero she es como muy general, ¿verdad? Entonces puede utilizar los nombres. Does Iris take notes in class? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, she does. Muy bien. Yes, she does. Tiene que ser she porque estoy hablando de ella, de Iris, ¿verdad? No, not about me. Now, if the auxiliary that I have, si me dan el do, ¿qué sujetos puedo utilizar cuando veo que es el auxiliar do el que me están dando? I, you, we, they. I, you, we, they. Ajá. Okay, so do they listen to music on Saturday? Okay, puede ser. Do they listen to music? Do they listen to music? Estamos utilizando el vocabulario. Listen to music. Ellas escuchan música. Do they listen to music? And then if, si me dan el prompt, si me están dando que conteste que no. No, they don't. Excellent. No, they don't. They don't. Okay, so basically this is the exercise. No sé si anotaron eso o puedo pasar ya a compartir con ustedes otra vez. La anterior. Yes. Okay, good. So I'm going to share the previous one. Y ahí está el ejercicio que van a estar haciendo, ¿verdad? Create four questions. Aquí ustedes van a producir sus preguntas. Cuatro preguntas van a producir. De preferencia, hagan preguntas que se las puedan hacer a sus compañeros de clase. ¿A qué me refiero? Que no escriban preguntas como vamos a la whiteboard again.
So, for example, it has a, does she cook? Es como que, ¿de quién habla? No sé si decirle yes or no, ¿verdad? Ella cocina, ajá. Ajá, so ¿Does Ileana like, cook? Yes, I do. I do cook. Ahí, pues, ya podría ser, pero imagínense que estamos, y no sé, realmente yo no sé si ella cocina o no, ¿verdad? No, tratemos de pensar en preguntas que pueda responder el compañero o compañera, ¿verdad? You will have 3 minutes. Van a tener 3 minutos para escribir las preguntas. Y luego van a hacer las preguntas a sus compañeros o compañeras de clase. Ready with the questions, or you need more time? More time, please. Okay, you will have 2 minutes more.
Okay, let's practice and ask the questions to your classmate. And if you have the chance, you're gonna write the answers there too. Let's see. Okay. It's kind of slow. Okay, let's join the groups.
Entonces se le cambiaría, pues. Como igual, decir, igual yo. Como si quiere, inicie usted, Christian. No sé. ¿Cómo pregunté, das? ¿Das Karen watch TV in morning? Ay, ¿me puede repetir, perdón? Al final lo oí. ¿Das Karen watch TV in morning? No. No, no. Si, si dos, no. Don. No. No. Sería no. No, she doesn't. No. No, she doesn't. Correct. No, she doesn't. No, she doesn't. No. No, she doesn't. No. Okay. Vaya, ahora para Kenny. Do. ¿Cómo es? ¿Dos o das? Das, ¿verdad? Das, sería así, sí. ¿Das Amanda say a taxi? No, she doesn't. Or, I don't know. Take a taxi, Amanda. Do you take a taxi, Amanda? No, she does. No. No. Bueno, do you? La respuesta tendría que ser no, I don't. No, I don't. Okay. Okay. Le haría la pregunta a Kenny. Okay. 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 Does she work Monday? She work Monday. Excuse me. Does she? Yes, she does. Yes, she does. Correcto. Okay. Excuse me, me distraje. Okay, está bien. Christian, does Karen take a bus go to work? Yes, I don't. No. Yes, I does. Yes, I do. I do. Yes, I do. Amanda, do you take a shower after sleep? After sleep. Okay. Sería la pregunta, perdón. Or take a shower. Do you take a shower before sleep? Sería. Yes, I do. Yes, I do. Qué rico. Okay. Quizá decir un poquito de nuestras rutinas para poder preguntar. Ay, okay, Christian, does Karen go to work every day? Go to work
No, a Christian. Sí, pero no sé si Karen viaja todos los días al trabajo. Supongamos que no, porque no va a ir los fines de semana. Entonces, entonces sería no she doesn't. No, she doesn't. Okay. And Karen, do you hacer ejercicio, como diría, teacher? Do exercise, no sé. Karen, do you do exercise in the weekend? No. No, she. No? No. No, she. Do you? El auxiliar, do? Sí. En su respuesta. Ajá, cuando le preguntan a usted directamente, do you, ahí sí contesta, yes, I do, o no, I don't. Yes. No, I don't. Vamos a usar el mismo auxiliar de la pregunta, en la respuesta. Mm-hmm. That's exactly right. De vez en cuando. Pero no. Amanda. Do you go to work early? Early. Como quieres la pregunta, como trabajo. To bus. Do you go? You go. Mm-hmm. You go to. Me lo conozco, sí. Yes. Okay, we almost finish. Ya casi terminamos. Voy a revisar asistencia por última vez y luego vamos a introducir el topic para mañana. So, let's see. Vi que por ahí se le cayó el internet a alguien. Teacher, I have a question. ¿Sí? Can I write the question in this case? Do Carla and Roberto brothers, or do Carla and Roberto are brothers? Ninguna de las dos. ¿Verdad que no? Una buena pregunta, Levin. Ah, ¿verdad que no? Acuérdense. Porque está utilizando el verbo to be, el simple presente, el presente simple, ¿verdad? Amanda. Solamente una pregunta. Por ejemplo, para preguntarle a una persona sobre si le gustaría pagar en efectivo en tarjeta, estaría bien si se le dice do you want pay with card or card? Oh. Sí, le puede. Do you prefer? Sí, preferiría pagar cash or with credit card. Do you prefer to pay with cash or credit card? Okay, thank you. Y con la pregunta de Levin, acuérdense que si la pregunta va a ser con cero estar, que es el verbo to be, no se usa el auxiliar, do o does, sino que se usa el verbo to be. Si usted le quiere preguntar, ¿son Iris y Karen hermanas? Entonces sería are. Are Iris and Karen sisters? Ajá. 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 Igual, en la respuesta tendría que responder con el verbo to be. Yes, they are. They are. Ajá. Yes, they are. Entonces, or no, they aren't. Ajá. Básicamente es que si estoy preguntando con el verbo be, voy a contestar con el verbo be. Y que si hay be, no hay do. Ni does. Porque una chica formuló, do Carla and Roberto are brothers? It's not correct. Y esto es lo interesante del ejercicio, ¿verdad? Hacer el repaso y pues volver a recapitular que no vamos a combinar el verbo to be con otro verbo que diferente. Con otro auxiliar. Ajá,
No hay, no hay auxiliar do cuando hay verbo be, ni viceversa. Entonces, eso es lo importante y que pues se hagan estos maneras de repaso, ¿verdad? Y tomar a bien, ¿verdad? Que se nos diga, no, ahí tiene que ser de tal forma, por esta y esta razón, y que en grupos se estén complementando. Muy bien. ¿Algo otra pregunta o comentario antes de seguir con la asistencia? ¿No? Ok. No. Muy bien. Entonces, ¿a dónde estaba? Ya la había encontrado esta cosa. His birthday. Ah, yeah, it's a birthday. Do you make cake? No. Make a cake? Sometime in the past, I wanted to learn how to bake, but now it's not work, it's sure. Too much. But yeah. Okay, let's see. Amanda? Presente, teacher. Thank you. Caleb? Presente. Candelaria? Candy is not here now. Carol Yvette. Presente. Thank you. Christian. Daniel. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Estela. Presente. Okay, Fátima. Presente. Okay, Flor. Iris Aide. Iris Marina. Presente, teacher. Thank you. Iris Janet. Presente, teacher. Julio César. Presente, teacher. Karen Maricela. Presente. Levin Giovanni. Presente. Lizeth del Carmen. Presente. Marta Lidia. Present, teacher. René Armando. Ileana. Present. Carolina. Present, teacher. Kenny Lizeth. Present, teacher. And Noe Enrique. Teacher, by the way, I'm here. Okay. Present, present. Ajá, ahí estaban, ¿verdad? De alguna manera, como los camaleones, vea un ojo en el tele y otro en la computadora. Así han estado. Ok. Perdimos, teacher. But we losing. Ay, sí, no sé si es, no sé qué es peor, si ver una mala película y saber que no vamos a recuperar ese tiempo perdido o un mal partido de estos. Bueno, no sé. We are losing. Contagios, teacher. Yeah. Sufriendo en silencio. Okay. Yes. Ok, so, esto sería por ahora con la sección de la clase. Ya mañana empezamos la unidad 3 y pues me quedo nada más en sección 1-1 con Fátima. Thank you so much for joining. See you tomorrow. Remember to work on the platform. Teacher. Mañana actualizamos notas. Bye. See you tomorrow. See you. Bye. Bye bye, you, teacher. Take care. You, see you tomorrow. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.
Bueno, creo que se fue Fátima. Y Candy, no sé si está por ahí.